de la provincia de Buenos Aires. Me parece que con quien estamos al aire, lo primero que tenemos que preguntarle después de saludarla y decirle que agradecemos este tiempo es dónde están, porque la verdad no sabemos si llegaron, siguen estando o por dónde están dando vueltas, y tiene que ver con integrantes de la familia Zap, de Hernán Zap y de Candelaria. Candelaria, Gustavo Sacañino te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo están? Hola. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué tal? Estamos en Buenos Aires. Estamos recién llegados de este gran viaje con una felicidad increíble de haberlo logrado. La verdad, contar que estuvieron 22 años dando vueltas por el mundo, donde nacieron 4 hijos, me parece, y en un vehículo que tengo entendido es un, vos me vas a corregir, un Grand Page modelo 28. Exactamente, sí, un Grand Page con llantas de madera, motor original. ¿En serio? Que anda a 50 kilómetros por hora. No, sí, sí, es increíble lo que ha cruzado el auto, porque todo el mundo cuando salimos decían, no, ustedes están locos, pero no van a llegar a ningún lado. Y bueno, y mirá todo, recorrimos todo el mundo, pero, absolutamente todo el mundo. Candelaria, ¿es cierto lo que me dijiste del Graham Page modelo 98, que tiene llantas de madera, que la velocidad, sí, máxima de 50 a 60 kilómetros, y con eso recorrieron, exacto, el, sí, mundo? Y así, con ese auto recorrimos todo el mundo, 22 años, los 5 continentes, África, Asia, Medio Oriente, llegamos hasta el Everest. No, increíble, increíble. Todo el mundo pensaba que no íbamos a llegar a ningún lado con ese auto. Nosotros tampoco conocíamos mucho el auto, y todos pudimos lograrlo, y nos ha causado una felicidad increíble, ¿no? De Candelaria. Muchas veces nosotros teníamos, sí, que subir las montañas, imagínate, en marcha atrás. Marcha atrás, porque marcha atrás tiene mucha fuerza. Claro, menos velocidad, pero no más fuerza. No entendía nada. Claro, menos claro, velocidad, Candelaria, y mucho más fuerza. Yo te creo porque, claro, me lo estás diciendo, pero igualmente me estoy pellizcando para saber si lo que estoy escuchando realmente es cierto, porque creo que todo tiene un punto de partida. En algún momento ustedes decidieron comenzar esta travesía, esta, no sé si llamarlo locura en su momento, pero creo que muchos amigos de ustedes o cercanos, familiares, le habrán dicho, ustedes están totalmente locos, ¿no? ¿Cuál fue, exacto, el punto de partida, sí, Candelaria? ¿Cómo, cuándo, por qué, cómo se dio? Exactamente, todos nos decían que estábamos totalmente locos, pero ¿quién es más loco, no? ¿El que va por sus sueños o el que los deja pasar? Seguro. Sí. Resulta que nosotros teníamos yo tenía 8 años cuando lo conocí a Germán. A los 14 nos pusimos de novios, a mí siempre me gustaba desde los 8 años. Nos pusimos de novios. Estuvimos de novios por 10 años, siempre soñando con viajar algún día, ¿viste? Con viajar. Y nos casamos a los 10 años, yo tenía 23 cuando nos casamos. Empezamos a desenfocalizarnos en nuestros sueños, nos focalizamos en otras cosas, como la casa, el trabajo, bueno, un montón de otras cosas. Y teníamos ganas de tener hijos a los 6 años de casados. Y ahí dijimos, ¿qué pasó con nuestro sueño? ¿Qué pasó? ¿Dónde fue nuestro sueño? Si tenemos hijos va a ser imposible. Va a ser imposible viajar. Y dijimos, bueno, hagamos una cosa. Primero, nos vayamos de viaje. Sí. Vamos con lo que tenemos y volvemos y tenemos los hijos. Ese era nuestro plan. Sí. La idea era llegar a Alaska, porque teníamos ahorros para llegar a Alaska y volver y tener los hijos en 6 meses. Pero mirá vos, ahora volvimos 22 años después, con 4 hijos nacidos en el camino y con un sueño cumplido, ¿no? Yo te tengo que preguntar por Hernán, ¿no? Porque creo que es la otra pata de esta locura, de esta historia, porque es entre los dos o no era, ¿no? Porque uno puede tener la idea, pero cuando esa idea se conjuga con el pensamiento del otro, me parece que tiene mucho más fuerza, ¿no? Claro, sí, nosotros, por ejemplo, fue bueno eso de que era el sueño de los dos, ¿viste? Porque muchas veces uno está medio, qué sé yo, con energía baja o algo, y el otro le dice,
no, sí, vale, vamos, llegamos, no sé qué, y entonces es como que es bueno, ¿no? Si no, si uno lleva al otro, sí, también funciona. Hemos conocido muchas parejas en las que se cumple el sueño de uno y el otro acompaña, ¿no? Pero al primer desafío, el primer problema, pueden causar cosas, como diciendo, ¿para qué me trajiste acá? Mirá lo que nos pasó. Y sin embargo, nosotros, la verdad que teníamos el mismo sueño y empujábamos para adelante los dos, ¿no? Entonces, cuando uno estaba un poco así, medio, el otro siempre empujaba. Entonces, fue muy bueno eso, fue buenísimo. ¿Candelaria, al auto nunca tuvieron que empujarlo o sí? Empujarlo miles de veces, pero miles de veces, ni recuerdo cuántas. No, imagínate que estuvimos no sé cuántos meses sin que funcione el arranque. Pero bueno, no fue problema, porque estábamos en la India y en China, y está lleno de indios y lleno de chinos para empujar. Así sí, que no había ningún problema, siempre buscábamos o una bajadita y si no, pedíamos ayuda. La felicidad de la gente, de empujar el auto. Tengo montones de filmaciones empujando el auto. Y muchas veces cuando entrábamos en África cuando eran los parques nacionales, todo eso, pedían que sea 4x4. Nosotros, no, esta vez también es 4x4, por supuesto. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Poníamos una chapita de esa que dice 4x4, se la poníamos en el auto, se la pegamos. Y los guardaparques venían y decían, ¿es un jeep? ¿Qué tipo de carro es este? Es una 4x4 y nosotros señalamos el cartel 4x4. Ah, bueno, entonces pase. Y ahí pasábamos, pero bueno, nos quedábamos encajados, pasaba toda la aventura. No, porque la pero pinta... Pero por lo menos podíamos entrar, ver los animales, los elefantes, las cebras, ver todo. Candelaria, la pinta del auto tiene de mucha robustez, ¿no? El rodado ancho, bien largo, como teniendo mucha presencia, ¿no? Pero bueno, vos decías que la velocidad de 50, 60 kilómetros, ¿cuándo arrancaron? ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Y cuál fue la primera ruta que hicieron? ¿Hasta dónde llegaron? Y si en algún momento dijeron, no, mira, esto es una locura, me parece que vamos un poquito más y nos volvemos. ¿Cómo fue todo eso? Nosotros empezamos el 25 de enero del año 2000. No teníamos ni celular, ni GPS en ese momento, en esos años, sin mapas. Hasta que no llegábamos hasta la capital del país, no conseguíamos el mapa, así que teníamos que ir preguntando, adivinando. ¡Qué locura! Y empezamos en Argentina, del Obelisco, y de ahí llegamos hasta Alaska. Tardamos casi 4 años, nuestro primer hijo nació en ese viaje, o sea, me quedé embarazada en Guatemala y después nació en Carolina del Norte. Después hicimos Australia, Nueva Zelanda, Corea, Japón, toda la parte del sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, la isla de Borneo, Sumatra, bueno, un montón ahí, Camboya, Tailandia, la China, el Tíbet, también fuimos a Tíbet. La India, Nepal, y de la India nos fuimos a Sudáfrica, y de Sudáfrica hicimos todo África hasta Egipto, desde el Cairo, desde la ciudad del Cabo hasta el Cairo. Eso nos duró como 3 años y medio, después nos metimos un poquito en Medio Oriente, en Palestina, en Jordania, Israel, y de ahí pasamos a Europa por Turquía, porque Siria seguía con problemas, y pasamos a Turquía y pasamos a Europa. Fuimos hasta el Ártico también ahí, 2 veces fuimos al Ártico, en Alaska y en Noruega. Y después navegamos el Atlántico en un velero fuimos hasta las islas, hasta las Guyanas Francesas, otra vez en Sudamérica, y ahí por Brasil vinimos para acá. Todo eso llevó 22 años. Qué bárbaro, lo contaste así de una manera y uno quiere detenerse en cada una de las ciudades, en cada uno de los lugares, porque vos lo contaste así muy rápidamente, alguien dice, mirá qué lindo, dónde estuvieron, cuánto tiempo, dando vueltas, pero me parece que en el medio pudieron existir complicaciones, porque alguien dice, bueno, dónde duerme, cómo se baña, qué comen, y el tema de la salud, las enfermedades, la asistencia que según donde estaban no podían tener, problemas que se presentaban y cómo lo solucionaron. Contame de todo eso, Candelaria. Bueno, sí, muchas cosas, muchas preguntas. Nada más. Pero las enfermedades, sí, yo siempre tenía precaución, un poco de miedo también, teniendo a los niños tan chiquititos,
por ejemplo en África, donde hay tanta malaria. Y bueno, el que sí pescó malaria fue Germán, uh-huh, ahí en Mozambique, en una isla, que encima estábamos en una isla que no habíamos llevado el auto porque no era para autos, era sin autos esa isla, y agarró malaria. Nos habían prestado una casita, sí, que no tenía agua, esa casita, entonces era todo con el aljibe, uh-huh, y no sabés, todos los dolores musculares, la transpiración, una fiebre altísima. Y me acuerdo que todas las frazadas, se moría de frío por la fiebre, frazadas, sábanas, todo empapadas, al otro día el colchón, y ahí lavando con ese aljibe todo, vuelta para la noche siguiente. Ay, no, fue realmente bravo eso, pero bien, me pasó mal unos 5 días, y después ya recuperándose poco a poco. Y después el resto de enfermedades, nada, vos sabés que los chicos, casi nada de enfermedades, solo... alguna descompostura por el agua, por alguna comida, pero en realidad te digo que creo que la mejor medicina para no enfermarse es la felicidad, ¿no? Estábamos cumpliendo nuestros sueños, estábamos todos bien, los chicos divertidísimos, todos los días un diferente lugar, diferentes cosas para hacer, volamos en globo, bucearon, de todo, anduvimos a caballo, porque nosotros en realidad no nos quedamos, no íbamos. La gente se imagina que estamos todo el día en el auto, ¿no? Pero no, nuestro viaje no es así. Nuestro viaje es por ahí, manejamos 4 horas, nos quedamos 3 días y generalmente todas las noches en casas de familia. Entonces es súper divertido porque con ellos compartimos, yo les cocino comida argentina, ellos cocinan su comida típica, los chicos juegan a los juegos del país con los otros niños, visitamos. Como que visitamos el país desde dentro de una casa, ¿no? Claro. De gente local. Con el cariño y con el amor, ¿no? Dicen que la mente maneja el cuerpo, pero creo que el motor es el corazón, ¿no? Y cuando se conjugan las dos cosas, la voluntad, las ganas, con el corazón, con el amor, la relación y todo eso, y la naturaleza, que cuando uno la entiende, la naturaleza seguramente es amiga y te acompaña, hacen que... Más allá de que algunos dirían acá en la Argentina o en cualquier lugar, tomá precaución, tomate esto por las dudas, cuidado el frío, no salgas, abrigate, igual te enfermás. Cuando estás en la naturaleza, expuesto, a lo mejor a todos, no pasa todo. Exacto. Eso, ¿no? Claro. Sí, es así, están expuestos, están sentados, jugando con autitos en la arena. Nosotros cada vez que pinchábamos ruedas, sí, era una alegría para los chicos. Agarraban los saltitos y mientras nosotros cambiamos la rueda, ellos hacían ya montañitas, pistas de autos en la arena, en la tierra. Claro, estaban en contacto constantemente con la naturaleza y además con diferentes culturas. Estuvimos con aborígenes, uh-huh, estuvimos con nómades, estuvimos con un montón de culturas y realmente son súper sanos. La verdad que... nunca tuvieron varicela, sarampión, no me dio nada de las enfermedades que yo tuve cuando era chiquita, viste que uno agarra en el colegio a todas ellas, bueno, no tuvieron nada de eso, nada. Increíble. Sí, Candelaria, y con el tema del idioma, ¿cómo se manejaban? El idioma, más que nada con el inglés, te podés manejar, ¿sí? Ajá. Pero bueno, hay lugares que no, solamente por ahí con los jóvenes, por ahí podés hablar en inglés, pero si no, mucha actuación. Por ejemplo, en China, me acuerdo, queríamos leche y no encontrábamos leche, y bueno, había que actuar como una vaca, ¿no? O sea, que se pusiera en cuatro patas para ordeñarla. Sí, tal cual, me puse en cuatro patas, porque no aparecía ni diciendo mu, y me pongo en cuatro patas, y Germán hacía que me ordeñaba. Ay, Dios, no, y más gente, más chinos se juntaban, estábamos rodeados de chinos, se mataban de risa, y la leche no aparecía. Para los huevos lo mismo, ¿viste? Decíamos y hacíamos como que salía un huevo. Ay, no. Y mucho claro. Dibujo también, mucho dibujito. Claro. Pero con el inglés básicamente uno puede recorrer el mundo. Yo que en el colegio pensaba, ¿para qué aprender inglés? No me gustaba nada. Claro, pero bueno. Y al final sí, aprendí. Ahora, Candelaria, vos lo contás con esa alegría, porque seguramente lo viviste con esa alegría. A lo mejor nunca el temor de que te pasara algo, y si algo pasaba, siempre había una solución. Yo
pienso que de esa manera encararon esta travesía, que todo sea con alegría, que todo sea para disfrutar y que cada obstáculo que haya que superar sea con buena voluntad, predisposición y también con una sonrisa. ¿Fue así? Exactamente. Vos sabés que en un sueño no hay problemas. No hay problemas en un sueño. En un sueño hay desafíos. Y esos desafíos hay que afrontarlos, hay que ver la manera. Y no sabes lo que crecimos. Lo que crecimos nosotros, darnos cuenta de que somos capaces de un montón de cosas que en mi casa jamás hubiera sabido que era capaz. Por ejemplo, imagínate que nos quedamos sin dinero a los 6 meses de viaje, porque pensábamos llegar a Alaska 6 meses. Sí. Nos quedamos sin dinero y decíamos, bueno, a ver, ya nos estamos quedando sin dinero, ¿qué hacemos? Bueno, o hacemos un poco de plata para volver a casa, o ¿qué hacemos? Seguimos. Y ahí empezamos a pensar, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? Y estábamos pensando en eso y decíamos, este es nuestro sueño, estamos felices, bueno, entonces sigamos. Y tenemos que hacer plata para volver, ¿por qué no la hacemos para seguir? Uh-huh. Y ahí empecé a pintar acuarelas, jamás pinté en mi vida. Mi marido empezó a enmarcarlas, empezamos a vender, que jamás vendimos nada. Yo era secretaria, Germán electricista. Y empezamos a vender y aprender de que podíamos hacer eso. Y después en Colombia, un señor nos pregunta cómo financian el viaje, porque todo el mundo quiere saber. Y nosotros decimos, bueno, lo financiamos con cuadros, pero mucha gente nos quiere ayudar en la calle, pero no alcanza para un cuadro, ¿viste? Sí. Y entonces me dice, ay, bueno, se me va a ocurrir algo, y llévenme unas fotos. Entonces agarramos unas postales, nos hizo unas postales, perdón, de unas 800 postales, nos las regaló con fotos nuestras, y nos regaló unas libretas. Sí. Con una foto nuestra en la tapa. Y la gente en Cartagena, en Colombia, cuando querían comprar la libreta, ellos pensaban que iban a leer algo. Y dijimos, nos decían, pero no, pero yo quiero leer algo, no quiero yo escribir mis sueños en esta libreta, como ustedes dicen que tengo que hacer. Yo quiero leer algo. Y ahí empezamos a escribir. Y ahora tenemos nuestro libro Atrapa tu sueño, que es mucho más lindo vender un libro que las pinturas o las artesanías, porque el libro llega a la gente, da un mensaje. Para llamarse Atrapa tu sueño, es nosotros contamos nuestro sueño, pero no para mostrar lo que hicimos, sino para mostrar lo que la gente puede hacer con su sueño. Y esa es la cantidad de mensajes que tenemos. Y el domingo, cuando lanzamos nuestros 2 libros, que se llama Atrapa tu sueño con ganas y Atrapa tu sueño de una vez, que esos son otra parte del viaje, y que producto de la pandemia, porque nos agarró la pandemia en Brasil, volviendo para acá. Sí. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a hacer algo productivo, vamos a seguir escribiendo. Y entonces lo quedamos escribiendo, y ahora tenemos 3 libros y un cuarto por publicar pronto. Candelaria, vos decías que uno es feliz cuando tiene un sueño, y que a partir de ahí hay que liberarse y que vivirlo. Y solamente a medida que lo vas viviendo, sabes lo que vas sintiendo, de qué manera lo vas disfrutando y cómo vas avanzando. Ahora, cuando atrapás tus sueños, porque creo que no era uno solo, son muchos, ¿qué es lo que se siente o en qué momento te diste cuenta cumplimos el sueño, atrapamos el sueño y estamos conviviendo con el sueño, que es esta realidad que estamos viviendo, cuando el sueño se transforma en realidad también? Exacto, sí. Bueno, mira, nuestro sueño cuando salimos era de Argentina llegar a Alaska, ¿no? Como te dije, y volver a Argentina y tener los hijos. Faltaban 35 kilómetros para llegar a Alaska y Germán me decía, ¡Cande, mira qué bueno, 35 kilómetros, ya llegamos! Y yo me puse a llorar, yo sentía una tristeza enorme. Sentía una tristeza enorme, enorme, enorme. Y me decía, pero ¿por qué lloras? Y yo digo, mira, la verdad, no quiero llegar. Y yo lloraba, pero Germán me decía, pero es que vamos 3 años y 9 meses para llegar a Alaska. Me dice, ¿cómo? ¿Ahora no querés llegar? Y yo, no, me siento triste porque yo sentía que Alaska era el final de un sueño maravilloso, un sueño. Era el final de conocer toda esa gente que nos apoyó para llegar ahí, estar en ese momento, todos los desafíos, todas las cosas que vivimos. Era el final, y lo mismo un sueño, no es llegar al final, lo mismo un sueño es vivirlo. Entonces, no llegamos a la casería,
Y bueno, y nos quedamos en una cabaña en Canadá. Y ahí estábamos pensando, bueno, no podemos llegar tristes, tenemos la manera de llegar contentos, alegres, felices, por haber cumplido un sueño después de todo lo que hicimos. Y resulta que encontramos esa alegría, ¿sabes? Encontramos que bueno, que Alaska significaba el final de un sueño, pero también el Claro. comienzo de otro sueño maravilloso. Era una Y aposta, ahí, por ejemplo, ¿no? Era una aposta. claro, exactamente, como vos decís, Gustavo, es una aposta. No se me había ocurrido eso, claro. Entonces, cuando llegamos a Alaska, cuando vimos el cartel que decía Bienvenidos a Alaska, sentimos una fortuna dentro de nuestro corazón que no nos puede sacar nadie ahora. ¿Sí? Y queríamos ir por más, porque ya sabíamos que los sueños se pueden cumplir. Cuando vos descubrís que los sueños se pueden cumplir, es como, wow, ¿cuál será el otro? ¿Viste? Voy. Y bueno, y ahí decidimos, no ahí mismo, pero decidimos dar la vuelta al mundo. Y bueno, y ahora llegamos al fin del sueño, de la vuelta al mundo. No nos gusta decir fin, así que me No, encantó eso de la posta. una nueva Llegamos a la aposta. siguiente De posta. ahora en más, de ahora en más, veremos cómo continúa esto, pero seguramente va a continuar, porque el sueño no Va a tiene ser que muy ser, linda esta etapa, muy linda, claro, pero el sueño no es solamente seguramente. hacer una travesía así, sino, qué sé yo, un sueño mucho más cercano, más próximo, más palpable, pero que igualmente se disfruta Sí. porque se conoce gente, se conoce lugares, y me parece Exacto. que, Vamos no sé a si... compartir el sueño vivido también, Vos sabés ¿no? que esa Como sería una linda experiencia, recorrer para contar. Yo recorrí, conmigo recorres y por eso te cuento. A partir de ahí, ajá. la experiencia de ustedes, porque vos me la estás contando a mí por radio, Sí. yo me entusiasmo y digo, quiero preguntar esto, aquello, lo otro, y sé que tengo que manejar la ansiedad porque quiero abarcar mucho y sé que tenemos que ir paso a paso, como ustedes lo hicieron, con mucha ilusión, con mucho corazón, con mucho amor, pero también con mucha paciencia, que la ansiedad por llegar nunca estuviera sobre la mesa de lo que ustedes tenían previsto en el viaje, sino que se fuera dando, que fueran viendo, disfrutando y recorriendo. Y a propósito, en este recorrido creo que ustedes cumplieron el sueño de muchos, no solamente en recorrer, sino en tener la posibilidad de estar con personas para muchos inalcanzables, pero para todos muy queribles, como son el Papa Francisco y Lionel Messi, Candelaria. Sí, tal cual decíamos, tenemos que ir a verlo a Messi, sí o sí tenemos que ir a verlo a Messi, y sí o sí tenemos que ver al papá. Y lo fuimos a ver, increíble, increíble, porque le fuimos a agradecer a Messi, porque él, sin saberlo, nos ayudó tanto en nuestro viaje, tanto. No sabés, cuando nos paraba la policía, en las inmigraciones, en las aduanas, cuando teníamos algún desafío, algún problema, me preguntaban, ¿y de dónde vienen? ¿De dónde son ustedes de Argentina? ¡Ah, Messi, Messi! ¡Sí, bueno, va, siga, siga, siga! Y así. Él ni enterado, pero nos ayudó tanto, tanto, tanto. Teníamos que ir a darle un libro, teníamos que ir a verlo, así que fuimos ahí donde él entrena, nos vino a saludar, fue súper lindo, le firmamos uno de nuestros libros y Sí. le agradecimos por todo lo que nos había ayudado. ¿Y Y qué al Papa dijo? también le dimos un libro Pero ahí. Messi no es muy expresivo, a lo mejor decir mucho, pero ¿qué les No, dijo? no es muy expresivo, pero súper como una persona así, sana, ¿viste? Tranquila, con una sonrisa, nos sacamos fotos, y ahí entendió, ¿no? Súper, súper lindo encuentro fue con él. Candelaria, ¿dónde lo vieron a Messi? ¿En qué lugar fueron? ¿Cómo hicieron el contacto? ¿Cómo llegaron? Ahí en el Barcelona mismo, en el donde él entrena, casualidad, nosotros estábamos, alguien nos había escrito que nos seguía y qué sé yo, y bueno, y fuimos a su casa, nos invitaron a cenar, fuimos a su casa, y invitó al hermano, Qué y el bien. hermano dice, ah, yo tengo un muy buen amigo mío, un buen amigo mío que entrena con Messi, dice. Así que si quieren, puedo preguntarle a ver si pueden ir, porque van muy poquitas personas, es como Sí, tipo muy 15 personas selectivo, el grupo, algo así, 20, sí. sí. Bueno, dale, por favor, le dijimos nosotros, dale, hacemos este favor. Y qué dice, a los 2 días ya
Me decía, sí, ya pueden ir, vayan, preséntense y entren. Y encima, claro, entramos, nos sentamos ahí para ver cómo entrenan, y él entra por donde nosotros estamos, y saluda así nomás, ¿no? Y nos dice, no, sí, no tiene que ir otro. Y él, viste, todo tranquilo, como es él, me dice, bueno, yo ahora vuelvo, después del entrenamiento vuelvo. Nosotros decíamos, ¿qué va a volver? Vamos nosotros. ¿Qué va a volver? Seguro que eso fue todo el saludo y listo, se va a ir. No, vos sabés que volvió y se quedó, y sacó la foto con todos, charló un poco, estuvo re bien, decíamos, no, increíble, genial estuvo. ¿Y con el Papa Francisco cómo se dio? Y el Papa Francisco, yo también, que lo queríamos ir a ver, y un señor también que sabía de nuestro viaje, era un... Dice, yo tengo un amigo, un arzobispo, ¿por qué no le escriben? Y él por ahí les puede conseguir de un cupo donde... No éramos nosotros solos los que estábamos viendo a Papa Francisco, pero todos los miércoles hay un permiso, hay un lugar donde se da una misa y van gente de todas partes del mundo. Entonces, el arzobispo apenas le escribimos, sí, claro, bueno, vamos a hacerlo, sí, y nos consiguió. Y nos pusieron ahí al lado de donde pasa el Papa, ¿no? Y el Papa también, un amor total, porque pasaba y agarraba, por ejemplo, el bebé de una señora y se quedaba un rato, saludaba, después había gente de México, gente de Bolivia, que tocaba música, cada uno ofrece algo, una música, o había, por ejemplo, vestidos de van como disfrazados algunos típicos de aborígenes de su país, o, es muy, muy lindo, muy lindo. Y Germán le dice, Francisco, y ahí enseguida se dio vuelta, y ahí les contamos, nosotros viajamos mucho para y lo venimos a ver y le regalamos el libro y le contamos que también nos había ayudado mucho, y se quedó ahí un rato con nosotros y después, bueno, después ofreció la misa, muy lindo encuentro también. Estamos hablando con Candelaria, que conjuntamente con Germán le decís a tu marido, ¿es por la pronunciación de la H o está mal escrito? Como sí, es así, es Germán, es alemán. Muy bien. Para decirlo para decirlo correctamente, de Germán Zapp, Candelaria, y para hablar de la familia Candelaria tenemos que hablar de los hijos, cómo fueron naciendo, cómo se fueron dando, cuál era la idea que ustedes tenían, y después el tema de la educación. Vos sabés que es una gran preocupación que yo comencé a tener a medida que conocí la historia de ustedes. Digo, ¿cómo hicieron para la educación algo tan itinerante, tan nómade, que de alguna manera había que o parar en algún lugar o ir tomando clases a medida que se avanzaba? ¿Cómo era el itinerario que iban recorriendo a medida que los chicos iban educando, Candelaria? Mira, tuve 4 hijos primero, contarte un poquito. Dale. El primer hijo nació en Carolina del Norte, se llama Pampa, tiene 19 años hoy, terminó su viaje con 19 años. Después tuve a Tehue, que Tehue nació acá en Argentina. Ajá. Después de Alaska vinimos acá, hicimos la Quiaca Ushuaia, imprimimos nuestro libro, agrandamos un poquito el auto para prepararnos para tener más hijos. Uh-huh. Y ahí tuvimos a Paloma en Canadá, en la isla de Vancouver, y después tuvimos a Wallaby en Australia, que tiene 13 años hoy de cumpleaños. Así que los tuve todos en el viaje, crecieron, aprendieron a caminar en diferentes partes del mundo, todos a hablar en diferentes partes del mundo, cumpleaños, navidades, y la educación, me tocó hacer la educación también, por supuesto, y Argentina tiene un sistema de educación a distancia en el cual es muy bueno. Entonces íbamos dando clases, yo todos los días dándole clases, tenía 4 alumnos en un momento. Sí. Y bueno, dando exámenes, mandando exámenes cada 2 meses, pero realmente aprenden del mundo un montón, aprenden mirando las cosas, in situ, en el lugar. Como decirte, la gran sabana, por ejemplo. Sí. La cadena alimenticia ahí mismo, del león, agarrando
a su presa, que es un ciervo, el ciervo comiendo el pasto, o la chita que le saca la presa al leopardo, bueno, todo así. O de religiones, porque estuvimos en 2008 en casa de familia, de musulmanes, de budistas, de israelitas, católicos, de todo tipo. Entonces aprendieron de religiones, de cultura, de música, de aborígenes, de geografía, todo lo que se te pueda ocurrir. Porque al vivir en las casas, viven como vivimos, como viven ellos. O sea, comemos a la misma hora que comen ellos, hacemos las mismas cosas, los desayunos, que en algunos países son aceitunas con pepinos, en otras es la sopa de fideos en China, y así todo es, va cambiando. Idiomas, porque aprendemos un poco de cada idioma en cada país, por ejemplo, las palabras básicas, las frases básicas, ¿viste? Así que aprenden muchísimo. Candelaria, pero más que nada, lo que quiero que aprendan es que si tienen un sueño, lo pueden cumplir. Porque ven que ese sueño se cumplió, ellos estuvieron viviendo el sueño. Claro. Vieron cómo íbamos a las empresas de barco, a preguntarles si podían llevar el auto de continente a continente. Ellos estuvieron ahí y vieron cómo la gente se abrió a este sueño. Vieron que el mundo está preparado para sus sueños, que uno no tiene que estar preparado, el mundo lo está. Si uno, hay médicos en todas partes, uno piensa, ay no, y si me enfermo, ay no, y si el auto se rompe, ay no, ¿qué voy a hacer si me pasa esto? Hay mecánicos en todo el mundo, hay médicos en todo el mundo. Entonces el mundo está listo, te está esperando. Candela, solo hay que empezar. Como dijiste recién, yo siempre digo que el tango te está esperando, no importa la edad que tenga, la música que escuches, porque el tango siempre te espera, y en algún momento una vueltita por un tango, por el tango te estás dando. Bueno, vos lo estás diciendo respecto al mundo. Es cuestión de animarse. Me parece que los sueños no tienen tiempo, que a medida que vas avanzando te vas dando cuenta el sueño por dónde va, por dónde te lleva, y a veces no sabes cuándo va a terminar, como les pasó a ustedes, ¿no? Lo que fue hasta Alaska y después a partir de ahí el sueño siguió. Sí, siguió por culpa de cosas buenas, porque la gente no nos dejaba avanzar. Realmente vivimos en una humanidad, ese fue el descubrimiento del viaje también, no solamente el descubrimiento de las cosas que podemos, que somos capaces de hacer internamente, el experimento interno, sino más que nada el descubrimiento de la humanidad en la que vivimos, que es maravillosa, que es lo mejor que existe en este planeta. Está bien, tenemos unas playas divinas, tenemos unas montañas divinas, tenemos unas selvas increíbles, una vegetación increíble, pero las personas, lo más increíble, supera todo eso, todo, absolutamente todo. Candelaria, respecto a la nacionalidad de los chicos, tengo entendido que son tres que tienen pasaportes multicolores, es decir, así, por los colores de las nacionalidades que tienen. ¿Tienen tres nacionalidades, es así? Sí, tengo dos que tienen tres nacionalidades. Ajá. Y después tengo que es la canadiense y la de Estados Unidos, Argentina. Y también tuvimos que hacer alemán, porque el abuelo de los chicos nació en Alemania, el papá de Germán, y gracias a eso pudimos recorrer Europa, porque te dan 3 meses ahora para toda Europa. Entonces, gracias a eso pudimos recorrerlo. Mira, y Gustavo, te tengo que ir dejando. Dale. Sí, este no, es el año de mi hijo. Bueno. Y está por llegar toda la familia. Ay, qué lindo. Y yo voy a hacer la torta. Mira, primero te agradecemos. Es una manera de recibir a toda la familia. Sí, me parece perfecto. Te pedimos disculpas porque nos extendimos, pero la verdad nos pasaríamos todo el programa. Lindo, me encantó. 2 horas conversar, Candelaria. Y bueno, que festejen el cumpleaños. Gracias por compartir este sueño con nosotros. Y decime cómo podemos conseguir el libro, Atrapa tu sueño. Ah, sí, mira, el libro lo pueden conseguir por medio de escribir, nos escriben a nosotros. Sí. Mira, tenemos nuestro Instagram, que es familia, Chap Family, Chap, se escribe Z-A-P-P. Sí, Chap. Entonces, familia Chap Family, y ahí en el Instagram, en el link de la descripción, ahí está nuestro, ¿cómo pueden conseguir el libro? Hay un WhatsApp en donde nos pueden pedir el libro. Sí. Y también por Mercado Libre, también lo tenemos al primero. El tema es que los tres los tenemos por ahora por el WhatsApp.
La Pero última. si quieren el primero, que es el primer de Argentina-Alaska, también está en Mercado Libre. La última, Se lo déjame. mandamos nosotros. Candelaria, déjame cumplir el sueño. La última pregunta. Dentro de este Sí. cumpleaños, ¿alguna comida que tenga que ver con alguna región, algo que haya incorporado o lo tradicional en la Argentina? Digo, por ejemplo, la torta. ¿Y qué otra cosa hay? Ah, no, no, voy a hacer lo tradicional. No, Ah, lo voy a bueno, hacer lo no, está bien. tradicional. Está bien. Sí, ¿Qué comida es voy a la que hacer más lo te gustó? tradicional. ¿Qué comida es la que más te gustó y Ay. con esto cerramos? No, En el comida, viaje. la China en China, la China en China. ¿Sí? La comida china en China es una cosa increíble. No tenés que ver cómo lo cocinan, no, eso es lo único, pero. Porque no es muy bien Qué comparado grande, el qué grande sabor es. que tiene, la Sí. variedad que tienen. No, es increíble, increíble. Riquísima, esas salsas chinas, no, espectacular. Bueno, Y el Candelaria, sushi, por supuesto, en Japón también. no queremos molestarte más, te agradecemos, tenés una No, alegría cuando ninguna contás todo molestia. eso, que la verdad que nos atrapa a nosotros como el sueño los atrapó a ustedes y por suerte pudieron cumplirlo. Te mandamos un beso muy, pero muy grande, un feliz cumpleaños, que lo disfruten ahí. Y bueno, ¿y por qué no salen por la Argentina a lo mejor recorriendo y contándole a la gente el sueño que pudieron cumplir, ¿no? Sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Vamos a dar charlas, Claro. vamos a tratar. Ahora nos dio tanto el mundo, que bueno, ahora nos toca acá a nosotros también dar un poco. Nosotros sabés que la gente, cuando nosotros le agradecíamos a ellos por hospedarnos, por todo lo que hacían, ellos decían: no, chicos, no, 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 ustedes están haciendo lo que yo quiero hacer. Y al pasar por mi casa son como una brisa de esperanza que pasa ahí por 2 días, que nos quedamos con el alma llena de que sí se puede. Y eso es muy lindo, muy lindo. Así que vamos a tratar de, vamos a dar charlas que hemos dado en el viaje para vender el libro. También nosotros damos charlas y y bueno, vamos a recorrer un poco el país también. Candelaria, un beso para vos, para Un Germán, besito. para Pampa, para Tehué, para Paloma y para Wallaby. Y la verdad, un gustazo haberte escuchado y cerrando los ojos, haber recorrido tantos lugares en el mundo en tan poco tiempo, aunque la verdad fue bastante larga la nota, ¿no? Muchas gracias. Un abrazo gigante. Gracias por llamarme. Bueno, un beso. Candelaria, que conjuntamente con Germán Zapp, su esposo, comenzaron en el año 2000 a recorrer el mundo. La idea era llegar a Alaska a los 6 meses. Esto se demoró. Fueron 3 años. Iban en un Graham Pace del año 1928. No podía levantar más de 50, 60 kilómetros. Estuvieron 22 años recorriendo el mundo. Nacieron 4 hijos.